Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Estamos en vivo, como siempre. Y puede llamarnos al 2511 1515. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué es ese lenguaje que incluye de forma específica a las mujeres y que respeta de manera clara los principios democráticos y que, por supuesto, ha generado una gran controversia en una parte de la población que aún no acepta el avance de los derechos de las mujeres? Se niegan a reconocer que el adelanto de las mujeres es ya una realidad que nuestro país, al igual que muchas otras naciones del mundo, se ha comprometido en crear mecanismos para apoyar ese adelanto y que eso requiere una inversión económica que, con la cual estamos todos y todas en este país comprometidos para consolidar justamente el avance de esos derechos de esta parte de la población que somos las mujeres. Para hacer una lectura alternativa a esos discursos antiderechos de las mujeres, hemos invitado a dos profesionales expertas en esta materia. Ellas son Alejandra Paniagua, quien es trabajadora social y profesora universitaria, y Cidalice Cerdas, quien es filóloga y profesora universitaria. Mil gracias a ambas por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Recuerde que nos puede llamar y también nos puede contactar mediante nuestra página de Irreverencias barra inclinada Facebook para hacernos preguntas y comentarios. Este tema del lenguaje inclusivo crea mucha polémica y también muchas dudas y inquietudes que queremos que usted pueda aclarar en este con este programa y con estas destacadas invitadas que tenemos hoy. ¿Cuál es la motivación de fondo para que una persona se obsesione, se incomode tremendamente contra la institución que en Costa Rica promueve y protege los derechos de las mujeres? Bien, una pensaría que en realidad la molestia no es necesariamente con el INAMU, sino con lo que el INAMU finalmente representa en este caso, que es el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que tiene que ver con el hecho de que las mujeres de alguna forma nos hemos ido empoderando y hemos ido, digamos, transformando esa subordinación histórica de la cual hemos sido víctimas siempre. Entonces, de alguna manera, lo que una se encuentra es que detrás de estos discursos tan misóginos lo que hay es un rechazo a ese reconocimiento de derechos que las mujeres tenemos, y por supuesto que se coloca en la figura de la institución, se constituye en el mecanismo que es central para la protección de estos derechos, pero finalmente atrás hay cola que majar, ¿verdad? Porque una se da cuenta de que al igual que el INAMU, hay otras instituciones que protegen y tutelan derechos específicos de poblaciones que se consideran vulnerables, y sin embargo frente a esas instituciones no existe, digamos, ninguna reacción negativa. Quizá porque, por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, de las personas con discapacidad o incluso de las personas adultas mayores, esa desigualdad salta a la vista fácilmente. En el caso de las mujeres, la desigualdad ha sido más difícil quizá de poder explicitar, porque no es una cuestión ni física ni etaria, sino que tiene que ver con una cuestión histórica, económica, ideológica, que está ahí en la vida cotidiana y que a veces nos cuesta un poquito más desmenuzar. Hay un aspecto muy importante que creo que muchas personas de nuestro público también se preguntarán, y es el asunto de la Real Academia. ¿Qué significa apoyarse en la Real Academia de la Lengua Española para burlarse de ese uso del lenguaje, argumentando que es la Real Academia la que no reconoce ese uso del lenguaje no sexista? ¿Es así? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Claro, bueno, lo más importante que debemos tener en consideración es que la lengua está constantemente moviéndose, constantemente cambiando, y no es fija, no es estática. Entonces, cuando una persona alude a la RAE, a lo que significa, a la institución que representa, pues tal vez no lo hace por preocupaciones de tipo lingüístico, sino porque hay otras cosas detrás. Entonces, es muy importante que la gente sepa que el lenguaje no es algo que nos prestan. La lengua no es propiedad de la RAE, sino que es de todas las personas que lo utilizamos, y cómo lo utilizamos es sumamente importante. A través de la lengua se socializa, a través de la lengua se construye, se pasa la ideología, se transmite la cultura, y es
es importante que sepamos que no tenemos que esperar un permiso que la RAE nos conceda porque no nos está prestando la lengua, no nos dice aquí está esto, pero solamente lo puede utilizar bajo estas circunstancias y en estas condiciones, sino que simplemente estamos construyendo, estamos participando de ese proceso de cambio y a partir de ahí entonces nos podemos apropiar de la lengua. Y también que parte de las resistencias que las mujeres hemos ido de alguna forma construyendo en lo cotidiano también tiene que ver con visibilizar nuestra propia existencia en la medida en que lo que no existe, lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Entonces durante mucho tiempo las mujeres no existimos, la violencia contra las mujeres no existió, fue hasta que le pusimos nombre y apellidos que pudimos decir esto es violencia contra las mujeres. Antes de eso estaba naturalizado, estaba totalmente invisibilizado y fue hasta que se nombró que de alguna manera tuvo existencia y se constituyó en una lucha. Entonces son los ámbitos de resistencia de las mujeres en la vida cotidiana y una de ellas es el lenguaje. Claro, y la gente piensa o podría pensar, bueno, solamente, ¿qué hacemos con cambiar algo de lenguaje si todo lo demás continúa igual? Pero es que podemos luchar por los derechos de las mujeres a través de diferentes ámbitos y el lenguaje es precisamente uno de estos. Como decía Alejandra, lo que no se nombra no existe. Si las mujeres no estamos nombradas en el lenguaje, si no se reconoce que poco a poco hemos incluido una serie de, hemos ido incursionando en una serie de espacios que entonces requieren que se construyan palabras para denominar esas posiciones, esos oficios que teníamos, pues estamos olvidando de todas nuestras participaciones también. Y sobre todo puntualizar que lo que hay allí, el problema no es el lenguaje y el uso del lenguaje, sino lo que está detrás, ¿verdad? Esa resistencia al cambio, a ceder eso que los hombres o algunos sectores han considerado como un derecho histórico, ¿verdad? Esa, a rechazar de alguna manera ese avance que hemos tenido las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos y que en el caso del lenguaje pues es también un ejemplo de ello. Claro, y entonces perfectamente podemos seguir usando las y los, las niñas y los niños, y no estamos violentando en ese sentido normas lingüísticas o, pues, no sé, idiomáticas. Va a depender también de cómo nos posicionamos frente a lo que dice la Real Academia, por ejemplo. Si vamos a asumir toda esa voz de autoridad y solamente vamos a utilizar las palabras que aparecen en el diccionario. La palabra femicidio no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y es una palabra que tiene toda una importancia política y toda una importancia para las mujeres y para el reconocimiento de sus derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no es simplemente decir, ah, bueno, es lo que la RAE dice y así me voy a comportar y así voy a hablar. No, utilizamos más palabras de las que están en el diccionario. Ningún diccionario ni ninguna gramática puede moverse al paso de la lengua, sino que cuando tenemos cierta sensibilidad frente a las posiciones y a las luchas que hemos emprendido las mujeres para ser visibles, para ser parte activa de la sociedad, entonces no podemos mantener una posición neutral frente a esto del lenguaje inclusivo. Vamos a una pausa y muy pronto estamos de regreso con Irreverencias y el lenguaje no sexista. Estamos de regreso en Irreverencias y estamos conversando hoy sobre un tema que estoy segura que a ustedes les interesa muchísimo y es el uso del lenguaje no sexista. Puede llamarnos, estamos en vivo, 2511 1515, haga las preguntas, no se quede con dudas porque este tema realmente crea mucha polémica. ¿Qué relación existe entre la violencia contra las mujeres y la burla que alguna gente hace sobre esos esfuerzos por hacer avanzar los derechos de las mujeres? La utilización de la burla permite naturalizar, de alguna manera, comportamientos que han estado presentes desde siempre, pero que de alguna manera o no vemos, o lo que hacemos es burlarnos de ellos para entonces generar estereotipos. Una empieza a ver como con el paso del tiempo se ha vuelto políticamente incorrecto decir que la violencia contra las mujeres está bien, como hace muchos años se podía decir, y decir abiertamente que las mujeres somos inferiores a los hombres, que es justamente el discurso sobre el cual se sustenta el machismo.
ahora eso es políticamente incorrecto. Un Estado que reconoce los derechos en una sociedad civilizada, ¿cómo vamos entonces a decir eso? Pero entonces utilizamos otras estrategias, otros mecanismos. Y muchos tienen que ver justamente con la burla, la chota misógina, con todas estas otras estrategias que ya no son, que ya no critican directamente, o no, perdón, no avalan la violencia contra las mujeres, pero que le dan la vuelta al discurso. Y que entonces al final lo que terminan diciendo es ¿por qué pelean tanto? ¿Para qué pelean tanto si ya la desigualdad no existe? Si ya las mujeres lograron todo lo que buscaban en el mundo, todo lo que querían en el mundo, y ahora lo que están haciendo nada más es como quejándose, ¿verdad? Pero finalmente no es tan así la cosa, ¿verdad? La desigualdad sigue siendo una realidad para las mujeres. Las mujeres seguimos ganando menos, seguimos estando, somos las víctimas predilectas de la trata de personas. Por ejemplo, en los procesos migratorios, a las mujeres nos violan. No solamente, digamos, nos roban, sino que además nos violan, se apropian de nuestros cuerpos. Entonces, de alguna manera, lo que uno va viendo es cómo se van articulando otros discursos, otras estrategias, que ya no van de frente, que ya no defienden que las mujeres vivamos situaciones de violencia, pero que sí invisibilizan la desigualdad. Son discursos, por ejemplo, que una ve que abogan por un igualitarismo, pero sin reconocer que existe una desigualdad. Y al no reconocer la desigualdad, terminan entonces argumentando, por ejemplo, que entonces el Estado favorece a las mujeres o que el Estado discrimina a los hombres por estas acciones afirmativas que desarrolla. Y en gran medida, haciendo utilización de este tipo de recursos como la burla, como el chiste misógino, ¿verdad? Que es como más claro, difícil incluso de confrontar, porque a veces ni siquiera es tan frontal. Incluso a través del lenguaje, esta burla también es una manera de decir a las mujeres esto, hacemos bromas sobre las mujeres, no significa lo mismo, por ejemplo, me van a perdonar la expresión, pero ya la utilizó uno de nuestros diputados, hacer algo con huevos. ¿Y qué significa, por ejemplo, pareces vieja? ¿Qué está cargado positivamente y qué está cargado negativamente? ¿Cuál de las expresiones alude a lo masculino y cuál alude a lo femenino? Hay ahí entonces todo un trasfondo ideológico también, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿verdad? Cuando queremos descalificar a los jugadores siempre utilizamos el femenino, porque en este universo en el que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos, siempre, siempre lo que asociamos con lo femenino está... Es subordinado, es negativo, ¿verdad? Tiene una connotación negativa, entonces claro, lo utilizamos así. Tengo que leer una pregunta de don Francisco de Guanacaste, a quien le agradecemos muchísimo que esté acompañándonos con irreverencias, y al igual que él, formule usted también sus preguntas y comentarios. Dice don Francisco de Guanacaste que según la definición del diccionario español, dice, él respalda lo que dijo este diputado en la Asamblea Legislativa, ¿qué considera usted al respecto? Y Laura Chacón de Escazú nos dice que un día de esos escuchó un mensaje del Papa Francisco y que él usaba lenguaje no sexista. Eso quiere decir que hasta el mismo Papa lo utiliza y lo respeta. Muy bien, Laura, muchas gracias. Gracias por estar con Irreverencias. Y la duda de don Francisco me parece... muy importante, porque él está aún dudando, bueno, que si él se basó, o sea, se respaldó en la Real Academia, eso es un argumento de autoridad y que sí, entonces debe ser así. Claro. Tenemos que seguirlo al pie de la letra, ¿es así? No necesariamente tenemos que seguir todo lo que la Real Academia nos dice al pie de la letra. Vamos a un caso que no tiene que ver con lenguaje inclusivo, pero que tal vez puede ilustrarnos. Ajá. Hace algunos años, la RAE dio una recomendación, emitió una recomendación para que ciertos pronombres, este, esta, etcétera, ya no llevaran tilde. Y a pesar de eso, hay una resistencia, la gente continúa tildándolos en algunos casos, dependiendo de la función que cumplen, etcétera. Entonces, si hay esta resistencia, y a pesar de que la RAE es la RAE, bueno, el diccionario no es la Biblia, ¿verdad? Y no lo dice todo. No nos da todas las respuestas tampoco, y sí nos ofrece una gran carga ideológica a través de las definiciones y de las construcciones que hace, a través de lo que visibiliza y lo que no visibiliza también. ¿Es cierto que no existe alcaldesa o embajadora aludiendo a una mujer desempeñando ese cargo?
Pues cuando las mujeres incursionaron en estos puestos, la palabra tuvo que cambiar sus significados y sus acepciones. Originalmente algunas de estas palabras se referían más bien a las esposas, la esposa del alcalde o la esposa del embajador, por ejemplo, y no a la mujer que desempeñaba estos cargos. Porque no existía una mujer embajadora o alcaldesa. Exactamente, y al ir utilizando o llenando otros cargos, al tener otras funciones dentro de la sociedad, pues las palabras también cambian. Si cambia la realidad, va a cambiar la forma de nombrarla también. Además, parte de los procesos de transformación del mundo siempre han sido a partir justamente de la resistencia y de la transformación frente a estas instituciones que son rígidas, que son conservadoras. Lo hablábamos en algún momento, el tema, por ejemplo, durante muchos años, la esclavitud estaba inscrita en códigos, la subordinación de las mujeres estaba respaldada por los códigos legales y cuando las mujeres eran violadas lo que se les preguntaba es qué ropa llevaban puesta, ¿verdad? Porque de alguna manera había una ideología sexual que estaba ahí inserta en esa legislación y la RAE no está ajena a esto. Finalmente reproduce esta ideología sexual igual que otras de las grandes instituciones y sí, hay que transgredirlas. Hay que posicionarse políticamente frente a ellas y darles otra connotación, porque de eso se trata la transformación, claro. Justamente. Pensemos, por ejemplo, ¿hace cuántos años existe la Real Academia? 1713. ¿Cuántas mujeres han sido académicas de la RAE durante todo este tiempo? 11. Nada más. Claro. Eso significa. Eso nos dice mucho. Eso dice mucho. Eso nos dice muchísimo. ¿Qué importancia tiene la lengua en los cambios sociales? O sea, ¿realmente la lengua impulsa cambios sociales o nada más los refleja? Van paralelas, van juntas. La lengua, como decíamos antes, es un medio a través del cual se socializa, se transmite la cultura, se muestran, se reflejan estos cambios, pero también los puede crear. No es que solamente nos vamos a enfocar en cambiar la lengua y no vamos a mover absolutamente nada más, es que van juntas la lengua y la sociedad y vamos creando y cambiando a través de las dos. Realmente hay palabras que también son nuevas en nuestra lengua y que las hemos incorporado y que posiblemente la Real Academia al principio no las aceptaba, por ejemplo las de la tecnología. Exactamente. Me imagino, no sé, usted me corregirá, pero esas palabras son nuevas en realidad, son palabras nuevas y así muchas y otras así debe haber. Sí, y no, a ver, mucha gente piensa que no puede utilizar una palabra porque no esté en el diccionario, y esto no es correcto. Podemos utilizar las palabras, creamos palabras todos los días, ese diccionario, esa gramática no se pueden actualizar al mismo ritmo. Uh-huh. Están ahí surgiendo como personas que usamos la lengua, impregnamos también nuestros sentimientos ahí, creamos a través del lenguaje y cambiamos. Uh-huh. Cuando se reclama el derecho de las mujeres a ser visibilizadas en el lenguaje, también estamos diciendo que lo que no se nombra no existe, o como dice Teresa Meana, no nombrar implica atentar contra el derecho a la existencia. Excelente, muchas gracias. Y vamos a un corte, en unos segundos estamos de regreso en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias, conversando sobre el lenguaje no sexista. Y llámenos, 2511 1515, nos queda nuestro último segmento y en él vamos a conversar sobre esa garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres. ¿En Costa Rica estamos teniendo realmente un avance en esa materia? Yo creo que sí. Vamos a ver, el hecho de que el Estado costarricense haya ratificado una serie de mecanismos de protección de derechos y que reconociera, digamos, la vulnerabilidad histórica de la cual las mujeres hemos sido víctimas, de alguna manera ha significado un avance. Claro. A pesar de que hay cosas, perdón, que todavía nos falta por avanzar. Pensemos, por ejemplo, en una niña que constantemente escucha los científicos, los profesionales, los políticos, los ciudadanos. Posiblemente se cuestionará si hay mujeres ahí, si además en su escuela, en su colegio, nunca se le menciona que hay mujeres que hacen ciencia, que hay mujeres que escriben, que hay mujeres que participan activamente, si no ve nunca ninguna
mujer diputada, ninguna alcaldesa. Entonces, posiblemente crezca pensando que no hay, y que ese no es un lugar para ella porque su lugar está en otra parte. Mientras que si es visible la participación de las mujeres a través del lenguaje también, pues posiblemente ella pensará que sí hay una posibilidad, que sí hay opciones distintas a través de la educación, etcétera, y que hay lugar para ella también en el mundo a través de esto. Y las palabras. Algo tan pequeño, pero es que las palabras están cargadas de poder y de significado. Ahora, este tipo de acciones cotidianas, acompañadas a las estrategias que desarrolla la institucionalidad pública a través de planes, programas y proyectos que derivan justamente de la existencia de mecanismos de protección que van dirigidos a garantizar el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, que no es gratuito, justamente tiene que ver con el hecho de que los estados han ido reconociendo que el patriarcado ha convertido el hecho de ser mujer en una vulnerabilidad. De manera tal, por ejemplo, que la causa, el femicidio sigue siendo la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo. Este año murieron 27 mujeres ya víctimas de un femicidio. Probablemente si nosotras y nosotros no tuviéramos todos estos mecanismos que el Estado ha ratificado, estaríamos a merced justamente de estos grupos de hombres y de estas personas que están interesadas en retroceder todos los avances que ya hemos tenido. En materia de derechos humanos hablamos del principio de progresividad, en el sentido de que los derechos no se pueden retroceder en el tiempo. O sea, ya los derechos que fueron reconocidos para las mujeres no los vamos a poder retroceder, lo cual no significa que las mujeres, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, no tengamos que estar día a día en la vida cotidiana enfrentándonos con todos estos discursos. Una agradece realmente cuando conoce otras experiencias de países, vivir en un país donde al menos tenemos algunas convenciones ya ratificadas y algunos mecanismos que nos permiten tener avances, aunque tengamos grandes brechas todavía en la vida cotidiana. Las mujeres seguimos ganando menos, ¿verdad? Y el trabajo doméstico sigue estando invisibilizado, claro, a pesar del aporte que hace a la economía, pero y se siguen, por ejemplo, recargando las labores de cuidado en nosotras las mujeres. Y sin embargo, en otras cosas, pues hemos avanzado muchísimo también. Don Renán Vargas de Tres Ríos nos escribe. Don Renán, muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Hágalo usted también, llámenos, escríbanos a través de nuestro Facebook y nos hace comentarios y preguntas sobre el tema. Dice don Renán que le gusta el programa y el tema que estamos desarrollando, porque tenía muchas dudas en cuanto al lenguaje inclusivo. Y ahora entiende por qué sí es importante y tiene muchos años de estar quitándose esa mugre social, dice, de estar tratando mal a las mujeres, y ahora ve que ha sido, o sea, ahora ve que lo ha estado haciendo bien porque ha sido un hombre criado más bien bajo el machismo, y ahora se da cuenta que era necesario para él hacer ese cambio y lo ha ido logrando. Muchas gracias, don Renán, y lo felicitamos, por supuesto. De eso se trata. Todos y todas hemos tenido que cambiar. Sí. Todas hemos sido también educadas, claro, dentro del mismo sistema machista, no solo los varones, las mujeres también. Sí. Claro, y es un proceso, ¿verdad? Y existen distintas estrategias para visibilizar a las mujeres en el lenguaje, no solamente los desdoblamientos, hay otras tantas más, pero requiere de voluntad, requiere de querer hacer estos cambios, requiere de asumir ciertas posiciones y a veces incluso pequeñas batallas, ¿verdad? Pero un lenguaje que permita hacer visibles a las mujeres también tiene que ver con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es tratar de paliar la exclusión y la invisibilidad, es devolverle a las mujeres la posibilidad de ser, tener un rol activo, de decir, nosotras hacemos, nosotras participamos, nosotras estuvimos aquí desde antes, ayudamos a construir el mundo que tenemos, estamos aquí construyendo y continuaremos. Y a veces podría ser que pensemos, o hemos escuchado, es que eso es muy radical, ¿verdad? Sí. Y usted, lo que pasa es que usted se pasa, porque usted es demasiado radical. Eso lo escuchamos todo el tiempo cuando una usa el lenguaje inclusivo. Y yo hoy justamente leía a las feministas que reclamaron el derecho al voto, se les llamó feministas radicales. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. En algo tan elemental como el derecho al voto. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Idalice, y muchas gracias a usted que nos ha acompañado con Irreverencias. Efectivamente, ellas nos han demostrado una vez más que una sociedad más justa es buena para las mujeres, pero también es muy buena para los hombres. Y le invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.